Bueno, amigos, acá una vez más estamos en Punta Gorda con los tres moqueteros. Che, bueno, a ver qué es lo que sale. Vamos a ver. Lindo día, eso. Esperemos un poquito corriente, ¿no? Corriente, lleva mucho. Bueno, vemos a ver qué es lo que pasa. Dale, ¿qué pasa con los gorditos? Ahí está el Eric, que hoy está con todo de temprano. Hoy fue uno de los primeros a llegar, ¿eh? Seguro. Y después el primero. Claro, vos querías sacar la corvina que sacó el Eric 4,5 kilos. ¿Eh? ¿Quieres sacar tu corvina? A darle una chance, una chance. Pero la sabés que la va a sacar, ¿no? Ya sabés. Bueno, nos vemos ahora. Ahí tenemos al hombre. Sacó una ronca de guita. ¿Qué te parece? La cuenta vuelta. ¿Qué opina de la pieza? Bueno, fue para el agua. La roncaderita. Estamos acá. Está linda la tarde. El solcito está lindo. Aquí tenemos al Leri. Hay más pescadores también. Por ahora, pique. En la vacuna mismo, ¿no? Pique, pique. ¿De qué? En la vacuna. Pique, pique, ninguno. Un vecino ahí sacó una burriqueta, pero. Más nada. Bueno, vamos. Vamos a seguir muy fallando otra vez con un pique. ¿Quién no viene, Fabián? ¿Viene? La roncadera. Está lleno de roncadera. Lleno de roncadera. Acá el vecino ya sacó otra. Bueno, pero por lo menos, ¿está entretenido o no? Está entretenido. Va a chiviar, va a ir calentando. A la competencia. A la competencia de la muerte. ¿Esa decide la verdadera o no? Claro. ¿Querés contar algo o no? Bueno, vamos a contar un poco. Vamos a contar un poco en el vivo que vamos a tener mañana, igual. Es una competencia en la playa Honda, la playa que se va allá. Va a ser el domingo 10 de octubre. 10 de octubre. Domingo 10 de octubre, de las 10 de la mañana a 3 de la tarde. Una competencia amateur con suscriptores, no hay que pagar entrar, no nada. Ustedes vienen. Tampoco van a ganar nada, así que. No, ganan. Los primeros tres puestos de la pieza mayor, o sea, con mayor peso, los congrios no corren. Nah. Solo por eso. Vamos a discriminarlo por congrio, ¿no? Los tres primeros puestos de pieza mayor ganan. Y si no se sale nada, se sortea. Si no sale ninguna captura, vamos a sortear. La idea es disfrutar un momento juntos, los suscriptores. Van a haber muchos canales amigos, va a estar... No me quiero olvidar de nadie. Vamos a arrancar, a ver si me olvido. Vos ya me acuerdo. Pesca el desafío. Todo entre caña y aparejo. Entre caña y aparejo. Tenemos a Nacho de Daniel con todo Pesco Uruguay. Exactamente. El fanático de la pesca. Grande. Nelson. Después tenemos a Daniel con Pescadores sin Carnada. Y nosotros. Hasta toda la banda. Todos nosotros. Toda la banda va a estar acá en la onda en esa competencia de la muerte. Los suscriptores no, vamos a pescar con ustedes, pero no, si sacamos piezas no vamos a participar en la competencia. ¿Por qué? Es un robo, si no. Sí, no, pues si no le damos a la papa no a todos ustedes suscriptores. Ah, no, mentira. Ah, no, la pantalla ahí. No se apagó nada. Lo que pasa es que no está acostumbrado a la GoPro de la muerte. Bueno. Bueno, seguimos la pesca. ¿La rocadera desapareció? Sí, voy para nada. Muy bien. Leri ahí, tratando de sacar algo. Seguimos. Pique en la caña, Agustín. Otra. Andá llevando. A pura roncadera estamos acá en Punta Gorda. Bueno, van saliendo, van saliendo. Por lo menos está entretenedor esto. ¿Va para el agua? ¡Opi! Yo tengo la caña, ¿crees? ¡Para el agua! Ahí tenemos el Fabián. Una corvinita. Ahora sí, claro. No, roncadera. Míralo, míralo, hombre. Nos cruzamos con el Eric y disparó para ahí. Disparó ahí la bicha. Pará, quiero que mires algo. Pará. No sé si se llega a ver, mirá la cola. ¿Qué tiene? Mirá la cola. El bicho es grande, mirá la cola. Tiene la mitad de la cola. ¿Le comieron la cola, viste? Le comieron la cola. Linda. ¿Qué pensás, los quilitos, papá? ¡Esa! Agustín, con otro pique. Siguen saliendo, siguen saliendo la roncadera. Imagínate en el torneo vos con esa pieza. Está muy pobre la cosa, está pobre. Llegué con esa perdida, se ve, porque acá hay como
10 cañas y nada. La devolución de la muerte, a ver. Ojo que está medio patinaza la cosa. Pim, para agua. Pima, de vuelta la caña Agustín. Parece la misma, pero no es. Otra roncadera. Como te venía contando, muchas de esas. Muchas roncaderas de esas. Yo te diría hasta que demasiada, diría Agustín. Bueno, seguimos acá, ¿eh? Roncadera va, roncadera viene, ronca, corvina sin cola y bueno, de todo un poco. El Eri, ahí. Opi. ¿Cómo va, Eri? ¿Cómo va el retorno al canal de la muerte? No me dejan pescar, ¿eh? Que va a venir solo, al solitario. ¿Y si no me dejan pescar? ¿Eh? Me gancha toda la caña, me hicieron sacar las dos cañas. Ya dije, no me toques la caña. Seguimos acá, Eri, mostra tu captura. Ahí, otra roncadera. Y para no faltar, yo también saqué otra. Bueno, vamos a devolverla y sigue la pesca, ¿eh? Agustín sacó otra roncadera. ¿Dónde la dejaste? Bueno, ya devolvió la roncadera y salió que faltaba el pez bolsa. Mucha mura abajo. Ahí tenemos un amigo suscriptor. No sé quién es, no se quiso presentar. Ahí, fin. Suscriptor de la muerte. Lo saludó Agustín, dijo que nos miraba en YouTube, no sabemos quién es. Así que bueno, ahora le vamos a regalar unos stickers y si pinta, le hacemos una entrevista a la muerte. Bueno, ahí tenemos a Neri con un pique en la caña. A ver. ¿Qué viene, Neri? Otra roncaderita. Con un cacho bolsa. No. Con un cacho de trapo. Frío. Con trapo y todo. Se trajo la sábana. Porque tenía frío la roncadera. Bueno, muy bien. Sonó la chicharra de la muerte. Dala. Tenemos a Fabián con roncadero. Y metía. Y segundos antes salió el mío. Salió el mío. Eri. Lindo. Ahí presumiendo el baile del roncaderón. Corvina, la corvina. Dale, corvina. Bueno, seguimos. Está linda la noche. No está tan frío. Pensé que va a estar más. Pero bueno, seguimos acá. Bueno, amigos, nos estamos despidiendo acá de Punta Gorda. Mucha roncadera. Salado, sacamos como 30. Muchas no grabamos. Y el Eri, sacaste como 3 o 4 o 5. No, 6. Dos nomás, chiquita. Bueno, no, yo que estoy tirando para adelante, muchachos. No, pero para qué vas a mentir. Bueno, Eri sacó dos. Y el Agustín sacó unas cuantas y un porrazo que compró terreno acá en Punta Gorda. Bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Y bueno, vamos arriba con esa juntada a ver cuántos suscriptores van y quién se gana el premio a la muerte. Un abrazo.